I had a nightmare. I lived in a little town. Mi nombre es Luis Mariano Martín, soy artista visual y escritor. Mi primer acercamiento al arte fue en la escuela. También fue como de ver a mi familia, que siempre ha sido una familia muy artística. Yo creo que conscientemente me volví un artista cuando tenía 14 años. Yo creo que mi personalidad actual puede rastrearse hasta cuando tenía 14 años, porque siento que ahí fue cuando me formé y como que empecé a buscar algo como formalmente. Cuando tenía 16 años empecé a trabajar en una tienda de telas y era como un trabajo aburrido, monótono. Pero yo lo veía como una cosa muy padre porque, por ejemplo, hay un libro que se llama Las Mil y Una Noches que me gusta mucho, y a los vendedores de telas les pasan las mejores cosas siempre. Entonces yo me dedicaba como a ese escape, ¿no? Inventaba mis historias ahí, escribía mis artículos, estaba mi blog de notas con el que yo cobraba y ahí escribía cosas. Al mismo tiempo empecé en un periódico local. De repente un día llegué, un muchachito de 16 años, y les dije, pues yo quiero escribir para ustedes. Y me dijeron, ah, ok, sí, tráenos algo. Entonces yo me imaginé que nada más me lo decían así y que a todo el mundo le decían, ah, claro, trae lo que tú quieras. Y después la siguiente semana fui y compré el número de ese periódico y lo logié todo como súper ansioso y no encontraba lo que yo había escrito. Me decepcioné muchísimo y dije, no, ve nomás las cosas que publican y no me publicaron. Cuando de repente le doy la vuelta a la penúltima página y veo ahí mi escrito publicado, fue una emoción muy, muy fuerte y muy bonita. Ya de repente fue mi periódico favorito del mundo. Dentro de las artes visuales, pues me dedico más a la fotografía. Bueno, fotos mías que a mí me gusten mucho, está la más clásica, que es el señor jirafa. Es una foto que me tomó mucho tiempo hacer porque fue una idea que quedó guardada mucho tiempo por el lugar donde yo la quería hacer. Era una casa que para mí representa todo lo que es mi familia y fue una casa que permaneció cerrada durante mucho tiempo. Esta imagen me vino mientras yo estaba en clase de filosofía. Entonces mientras estábamos en los debates y en los discursos, yo me iba a mi mundo y empezaba a dibujar. Entonces me vino este personaje que era como yo, pero que tenía cuello de jirafa. Entonces vino esta composición de estar yo y estar mi doble con cuello de jirafa, que para mí es muy fuerte y muy íntima porque el lugar me habla de mi legado, de quién soy yo desde que nací por las personas que estuvieron antes de mí. Y el estar yo de dos maneras distintas representa de alguna manera mi dualidad. Es una celebración abierta a la dualidad de todos, ¿no? Yo creo que todos tenemos una parte de nosotros con la que nos sentimos sensibles. Yo siento que no me considero un artista hasta en 2008, cuando se me ocurrió mi proyecto Cuentos Cortos Tan Cortos, que fue el primero de los libros que saqué. El proyecto inicialmente fue una broma, empezó como una broma.
La idea original era escribir un folletito para mis amigos que tuviera 10 historias que fueran de 3 renglones y que todas trataran como con un dicho popular o como una enfermedad psicológica. Y lo que iba a ser una hoja de máquina doblada en 3 partes se convirtió en un libro de 40 páginas que sigue siendo una cosa muy corta, pero a mí no me importó porque era lo que yo buscaba. Yo buscaba un proyecto que fuera corto, que fuera de bolsillo, que la gente pudiera leer en camino. La gente siempre está en camino a un lugar. Yo tenía muchos escritos que se fueron generando durante ese camino. Yo escribía donde se pudiera, en pedazos de papel, me escribía en los brazos, me escribía en las manos, en computadora, en el teléfono, tenía notas, en todos lados, en cuadernos que cargaba de un lado para otro. De alguna manera había un sentido, como que sí estaban yendo para el mismo lado todos, pero algo les hacía falta un eje poderoso que los juntara a todos. Y entonces, estando en Guadalajara, una noche me enfermé de faringitis y al día siguiente, al regresar a mi casa, tuve un sueño, mitad alucinación, donde venía un león blanco a mi casa y tocaba la puerta. Entonces yo, Mariano, y era el león también. Entonces sabía lo que el león pensaba, sabía lo que el león sentía, y sentía estar en su cuerpo, sentía el ser él, sentía el ser yo, y aparte había otro Mariano que estaba de mi lado izquierdo, que nos veía a los dos al mismo tiempo, veía la escena, y yo sentía las tres personalidades fluyendo, era yo, las tres. Fue algo que se quedó grabado en mi mente, y entonces decidí investigarlo, y empecé a investigar sobre leones blancos, y descubrí que son una especie muy muy rara, solo hay 300 en el mundo. Empecé a investigar y descubrí que en ciertas zonas de África hay leyendas, que en ciertos lugares los espíritus bajan del cielo en forma de leones blancos. Y fue algo que me impresionó mucho y dije, aquí está el eje. Y entonces, a partir de ese eje, todos los demás escritos empezaron a tomar sentido y se volvieron lo que ahora es Leones Blancos. Una historia muy íntima, donde todos los personajes tienen algo medular de mí. Todos puedo decir que tienen cualidades mías. Y es en extremo un proyecto súper íntimo, donde yo creo que me mostré tal y como soy a la gente. Quien lea ese libro puede conocerme y puede hablar fácilmente conmigo como si me conociera de años. Entonces las fotos que ustedes pueden encontrar en ese libro son capas y capas y capas sobrepuestas de fotos que tienen más de 100 años y que de alguna manera yo tuve que buscar como el personaje exacto. Y a la vez lo siento como muy personal, porque si ustedes leen Antonio y el plan de Antonio, hay algo ahí que a mí me interesa mucho. Hay una causa que yo he abrazado muy fuertemente, que es la educación. Mi ideología es, tienes un problema, toma tu problema y agrega la educación y se acabó tu problema. Yo no. Bueno, mis influencias en cuanto a imagen, en cuanto a fotografía, yo podría citarte a Nadar, a Lahti, a Picasso. Picasso es una gran, gran influencia para mí, es una gente que yo quisiera, es como mi modelo a seguir, definitivamente. Pues también musicalmente me influye mucho lo que estoy escuchando en el periodo en que estoy creando dicho tal proyecto, o el arte de los discos que estoy escuchando, como por ejemplo Goldfrapp, es una banda que me gusta muchísimo y que me va a influenciar siempre. Eli Guerra es una persona que ha tenido una influencia muy fuerte en toda mi carrera, porque su música me llega mucho. Siento que me gusta mucho su personaje por lo fuerte, lo visceral que es, y tengo la suerte de conocerla, y es una persona con quien pues yo siento una conexión como muy, muy fuerte, me influye demasiado. También Björk, últimamente Björk, siempre me ha gustado, pero lo que está haciendo últimamente me tiene muy emocionado y me tiene buscando nuevas cosas, me motiva a hacer cosas nuevas en cuanto a lo que yo hago, en cuanto a arte en general, no solo en cuanto a imagen. Y sí, son como mis principales influencias. Para olvidar la soledad.
y el miedo acaba dejando. Y Propuesta se trata de una realidad aumentada, de lo que una persona puede hacer, de lo que una persona realmente es, como en su fantasía, en su pensamiento, que es lo que en realidad yo creo que somos. Y me gusta eso, me gusta como llevar a la gente a pensar que son más poderosos de lo que creen que son. Contar historias de una realidad aumentada, de poderes que podemos desarrollar, que están presentes en nuestra mente, en nuestra fantasía, y creo que son la verdadera esencia de una persona. Yo lo que te puedo decir sobre mi trabajo es que siempre hay una curiosidad inherente, siempre estoy buscando cosas nuevas, siempre estoy buscando qué sigue. Y sí, en efecto, mi última meta es poder crear un estilo nuevo de fotografía. Yo creo que es mi meta máxima y la que podría tomarme toda la vida. La relación entre fotografía y literatura en mi producción es muy, muy íntima, porque yo creo que no podría haber una sin la otra. Si hay un escrito, hay una imagen que lo respalda, y si hay una imagen, hay un escrito que la respalda. O sea, es inseparable. La idea es la que va a decidir si es una fotografía, si es un cortometraje, si es una pintura o si es cualquier otra técnica. No me interesa a mí como tanto encerrarme en una técnica, me interesa transmitir ideas. Para mí es una experiencia muy nutritiva el exponer algo y yo saber de qué se trata, por ejemplo, digamos una fotografía, y yo tener siempre esa historia que es la verdadera, la de la esencia de la fotografía, y llegar con alguien y que me diga: oh, sí, esta foto se trata de esto y de esto. Y en realidad el 95% de las veces que alguien me dice de qué se trata o de qué cree que se trata una fotografía mía, es otra historia completamente diferente, y yo disfruto mucho ese contraste de saber cómo es que la gente percibe el trabajo que yo les estoy entregando y cómo lo veo yo. Entonces disfruto mucho como primero escuchar sus versiones y luego ya después contarles lo que en verdad quiere decir el trabajo, y es como ya hubo algo para los dos. Para mí como artista ya hubo la historia verdadera y aparte cómo fue interpretada, y para el espectador pues ya tuvo la oportunidad de ver su interpretación y además tener acceso a la esencia, a la médula de ese trabajo. ¿Y qué viene para mí en el futuro? Pues estoy trabajando en un proyecto muy ambicioso para mí, que yo siento que me va a tomar toda la vida, que me va a dar material para toda la vida, y engloba imagen, engloba nuevas tecnologías, engloba curación. Quiero llevarme a hacer proyectos que no solo sean bonitos, que el arte que yo produzco no solo cumpla con la función de ser bello, sino que se vuelva curativo. Porque yo creo firmemente en el poder curativo que tiene una obra de arte. Creo firmemente en tener problemas y en irte al teatro o irte al cine o ir a un concierto y regresar curado, por lo menos por 2 horas. Siento que el arte es una plataforma donde tenemos que invitar a la curación. Me interesa crear proyectos audiovisuales que sean nuevos, que sean móviles, que la gente pueda tener en el camino. Hoy en día no se tiene tiempo como antes para aprovechar una obra de arte, y es más que nada eso. Mi proyecto nuevo se trata de abrazar la tecnología, de volver el arte curativo y de volverlo accesible para todos de la mejor manera que yo pueda.